Para cerrar el día de hoy y arrancar el trabajo autónomo que vais a hacer ahora vosotros, hemos tenido la fortuna de contar con dos personas que son los protagonistas del cambio que la ciudad sufre y, y nos van a contar ahora cómo esta, esta zona de la ciudad va a ser transformada en el próximo tiempo. tratando de buscar que tengáis claves para el proyecto que vosotros vais a proponer. Nuestro primer ponente es director general de planeamiento del Ayuntamiento de Madrid. Sería el aterrizaje de los proyectos que el planeamiento prevé para la Ciudad de Madrid, cómo se convierten en realidad. Eh, de los últimos proyectos que tiene entre manos es el acondicionamiento de la Peineta, del Estadio de la Peineta, para reubicación del de estadio de fútbol del Atlético de Madrid, que trasladará su sede a, al Estadio Olímpico de la Peineta y la transformación Urbana del entorno, la prolongación del eje de la Castellana, que como sabéis va a tener tres kilómetros y medio todavía más allá de las torres del Real Madrid, o el nuevo Palacio de Exposiciones y Congresos, que estará en la parte de atrás de las cuatro torres del Real Madrid, que es un proyecto que quedó paralizado hace un tiempo por, por motivos de la crisis y que ahora se reactiva y que dentro de poco empezará. También ha estado metido y coordinando el tema del mercado de la cebada, sobre el que hemos estado trabajando. En el último tiempo, también nosotros. Y bueno, pues por sus manos pasan estos proyectos. Y él es el representante del ayuntamiento que les acaba dando forma. Su nombre es Javier Hernández Morales, que es arquitecto y al que aprovecho para dar las gracias por estar hoy con nosotros. Y, y aprovecho para presentar también a, a nuestro siguiente ponente, que es Carlos Rubio Carvajal. Así yo ya desaparezco y, y me quito de aquí. Carlos Rubio Carvajal es arquitecto. Ha sido profesor de la Escuela Politécnica Superior de la ETSAM durante 25 años, pues con Luis Fernández Galeano y con Javier Carvajal. Es el autor de infinidad de proyectos de arquitectura muy relevantes, pero por citar solo tres, una de las cuatro torres del Real Madrid, la Torre Sazir, la, la oscura, la número dos, desde la Plaza de Castilla hacia arriba, es suya. Eh, el proyecto de Madrid-Río, por el que acabamos de pasar, Carlos era uno de los equipos intervinientes en, el, en la redacción del proyecto, y, o la Embajada de España en Rabat, que, que mañana se inaugurará una exposición de arquitectura española eh, en el extranjero y, y entre ellos está ese proyecto. Muchos más de Indra y otros muchos proyectos que son muy interesantes de conocer. Pero bueno, por no alargar esta presentación, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo vuestro.